¿Conoces el proyecto Guaira? ¿Sabes cómo funciona una agencia BTL? Si eres comunicador, estas no son simples palabras, son importantes herramientas usadas en el mundo comercial actual. Este miércoles se inició el octavo aniversario de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UTP y para celebrarlo, nuestras autoridades académicas han organizado una serie de conferencias donde disfrutaremos con invitados de lujo. En este primer día de celebración se programó la visita del director de comunicación, imagen y responsabilidad corporativa de Telefónica del Perú, Álvaro Valdés, quien presentó a los alumnos de la Faco el proyecto que la empresa de telefonía está impulsando hace algunos años. Guaira es una aceleradora para emprendimientos tecnológicos del Grupo Telefónica. Lo que queremos es encontrar el mejor talento emprendedor que hay en el Perú, seleccionar a los mejores y apoyarles, dándoles apoyo integral, financiamiento, un espacio físico, todo lo que necesitan para poder ser grandes emprendedores. Soñamos con que las empresas que se incuban o aceleran en Guaira de acá a 5 años sean pues empresas tipo Facebook, tipo Google, ¿por qué no? ¿No? Que hayan tenido su origen en el Perú y que Guaira haya sido parte de ese camino. Guaira empezó el 2011 y está ya hace un poco más de 2 años. Cerca de 2 años y hasta el momento ya hemos tenido estamos teniendo la tercera promoción de guairuros, como llamo yo. Ya han habido 2 promociones de egresados, ya se han levantado fondos en segundas rondas por más de $2 millones, lo cual es valioso porque justamente que un emprendimiento le vaya bien quiere decir que después otros inversionistas van a apostar por estos talentosos peruanos, ¿no? ¿De cuántos talentos peruanos hablamos desde el 2011? Se han presentado más de 3.500 personas con el espíritu y las ganas de querer ser emprendedor y soñar. O sea, Guaira es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, de esos 3.500 se han elegido en la primera convocatoria a 10, finalmente, en la segunda a 10 y ahora a 8. Sabemos que venimos incubando a 28 empresas peruanas. Guaira es una propuesta que la empresa española bautizó con esta palabra quechua que significa viento. En referencia a los nuevos vientos que necesita el Perú y el mundo, en cuanto a empresas innovadoras en el rubro de la tecnología se refiere. En busca de estos nuevos vientos es que Valdés llegó a animar a participar de esta nueva iniciativa y nos dio los requisitos que son muy sencillos de cumplir. Más de 18 años, nada más. Y tener todas las ganas y una idea de negocio, nada más, más de 18 años. Si la empresa ya está en marcha, también te puedes presentar, pero no debe ser una empresa que tenga más de 2 años o que no tenga, quizás haya levantado más de $100,000 de capital, pero si es una empresa que todavía está pequeña y está avanzando, también se puede presentar. Invitamos, desde ya vamos a anunciar que acabamos de lanzar la tercera convocatoria para 2 plazas que tenemos libres por los próximos 30 días y la verdad que nos encantaría que muchos de los que están acá sentados se animen a presentar su idea, porque no tiene que ser una empresa existente, puede ser una idea en papel, una idea de negocio, el único requisito es que tenga tecnología incorporada. O sea, que sea una página web, un aplicativo, que tenga que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cuál es el monto máximo que Guaira Perú entrega a un proyecto determinado o que ha entregado hasta el día de hoy? Hasta $50,000 por cada proyecto. O sea, a la fecha venimos poniendo más de $1,000,000 en más de 20 proyectos. Y con los 8 nuevos que hemos entrado son otros 400,000. Vamos invirtiendo $1,400,000. Es la apuesta de una de las empresas más grandes del Perú, que intenta impulsar a grandes emprendedores y consolidar un apoyo a largo plazo, además de generar responsabilidad social empresarial. No, esto va de largo plazo. Vamos a seguir por muchos años. Esto es un compromiso del Grupo Telefónica, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Y además, esto lo que busca es que algunas de las empresas que han tenido su origen en Guaira, pues sean grandes empresas tecnológicas, que valgan miles de millones. Y es como también se recupera la inversión y se sigue invirtiendo en cada vez más empresas.
El segundo expositor llegó con una avalancha de novedades en un creciente rubro de la publicidad en el Perú, los BTL. Esta gran plataforma viene ganando terreno en los últimos años y fue presentada por el gerente general de Yellow, Enzo Montalbetti, quien nos describe las potencialidades de estas nuevas herramientas. El BTL, lo que está sucediendo hoy en día es que, primero, que cada vez está tomando más fuerza. Está tomando fuerza porque le está quitando realmente presupuesto a los medios masivos para convertirlos, para realmente convertirlos en acciones BTL. El matrimonio de realmente de todo lo que es la publicidad digital, toda la parte digital con BTL, eso va a ser lo que realmente hace explotar también el BTL. ¿Por qué? Porque hoy en día no basta con hacer un video o hacer una acción y que se viralice. La acción tiene que ser tan buena y tan sorpresiva realmente que eso es lo que va a hacer que se viralice, ¿no? Por ejemplo, el caso de Panetones Donofrio tuvo 370 mil views en la campaña, que para el Perú es un ratio muy alto. Este nuevo espacio que tienen los productos y servicios para publicitarse empieza a alcanzar cifras significativas para los negocios de medios y comunicaciones, donde se demanda una gran cantidad de profesionales. Pero yo te podría apostar que ya el BTL pasó más de los 100 millones de dólares. O sea, porque, y eso se siente entre las empresas que hacemos esto, ¿no? O sea, todas están llenas de trabajo, a ninguna le está faltando trabajo. Tenemos una demanda tal de profesionales, de creativos y gráficos BTL que ya se lo estamos jalando a las agencias tradicionales. Entonces, está habiendo una movida muy fuerte al respecto de eso, ¿no? Para ir al mercado BTL hoy en día, lo primero que tienes que hacer es romper tus propios paradigmas. O sea, y segundo, tú tienes que conceptualizar muy bien la idea. Lo que tiene realmente valor para las empresas hoy en día es la idea que tú le propongas. Y la idea tiene que ser una idea que sea totalmente exponencial. Tienes que pensar en 360, tienes que salir de la caja, tienes que salir de los medios preestablecidos, de los formatos preestablecidos para hacer publicidad. El día que tú tengas todos esos ingredientes y que pienses de esa forma, realmente te va a empezar a salir realmente los buenos BTL, ¿no? Así se cerró el primer día de conferencias en la Faco, en la que seguirán llegando profesionales de calidad para compartir sus conocimientos y experiencias en los distintos ámbitos de su trabajo.